31 años, no sé mucho. En 1993, bueno, fui reina del Carnaval de Veracruz. Sí, señor. Hace unos meses me volvieron a invitar y yo les dije, no, creo que no estoy en la edad para ser reina del Carnaval de Veracruz. Ya, Osito Panda se murió. Entonces resulta que la presidenta municipal, pues ahí hicieron votación los veracruzanos, los jarochos, que cuál de las veracruzanas éramos así como la más del pueblo, la más representativa de la tierra. Y bueno, me escogieron a mí. Yo les dije que yo no iba a ser reina del carnaval, que yo soy reina de la alegría, ¿a poco no? Porque yo soy mi canto en desorden, ordenado. Entonces, si usted quiere estar allá, mire, el 27 me van a coronar. ¡Ándele! Para que nunca, señora, usted diga, ¡ay, qué ruta estoy! Miren, mis amores, reina del carnaval a los 60 años, ¡sas! ¡Ándale, mi amor! Para que usted le vaya tanteando el agua a los tamales, ¿ok? ¡Sí se puede! Y aparte voy a ir cantando en ese carro alegórico, voy a ir presentando parte de mi nuevo show, pues para todo mi pueblo veracruzano que no tiene la lana para venir a vernos, pues ahí voy a andar canturreando tres paseos. 27 coronación, 30 el primer paseo, 1 de julio el segundo paseo, 3. Oren por mí para que aguante. Bueno, lo bueno que son los paseos son en la noche. Ya los del día, mira, me mandaron a quitar. Yo les dije, ay no, me voy a manchar todo y esto cuesta caro. Es cierto. Así que los espero, paisanos. Allá en el puerto, se la van a pasar muy bien. Vamos a poner la alegría a todo lo que da. Bueno, después de este momento cultural, vamos, esto que vamos a hacer es así. Cerveza, la cerveza.